Pedro. Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Pues bueno, aquí se registró un choque en la avenida Colosio, cruce con calle Ecuador de lo que es Sandana, donde pues bueno, este conductor de esta camioneta atropelló al motociclista de la empresa Domino. Pues bueno, van a detener a este conductor debido a que pues atropelló a un repartidor de la empresa Domino's, y aparte golpearon a una persona. Pues bueno, a esta persona al parecer la van a llevar a la Fiscalía General del Estado para el delito de responsabilidades luego de que atropellara a un motociclista, un repartidor de la empresa Domino's. Pues bueno, es lo que aconteció. Esta persona atropelló a un repartidor de la empresa Domino's, donde pues bueno, se hizo la discusión en grande. Pero bueno, están haciendo palabras aquí en el lugar. Pero bueno, es lo que está aconteciendo aquí en la avenida Colosio. Dale, saca este, saca este. Pero bueno, aquí se llevan detenido al conductor de la camioneta. Está libre esta. Pues bueno, ya se armó. Hoy sí que no hay otra palabra que decir que pues el pleito en grande aquí en el lugar. Se armaron a golpes debido a que la persona que se encontraba a bordo de la motocicleta pues salió lesionada. Viene la ambulancia, la patrulla se va a mover para que pues puedan pasar y llevar al conductor, pues al parecer el responsable, a la Fiscalía General del Estado. Y es lo que se está registrando aquí, ay, me quedé medio, en la avenida Colosio. La avenida Colosio, cruce con calle Ecuador. Eso es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, aquí en la avenida Colosio.
cruce con calle Ecuador, donde pues bueno, se registró un hecho de tránsito y terminó en pleito esto que se registró aquí en el lugar. ¿Qué fue lo que te pasó, flaco? Acá estamos viendo en pantalla ¿Qué fue lo que le pasó a tu compañero? Partido de dominos. Lo chocaron y aparte de dejarlo, lo agredieron, lo chocaron una vez. Se puso loco el señor y lo volvió a arrollar. O sea, ahí lo atropellaron y aparte lo golpearon, ¿no? Y aparte llamó a unas personas y lo golpearon. Donde lo chocaron. Pues bueno, aquí lo van a pasar a donde está la ambulancia. Espera que venga la ambulancia para acá mejor. Y pues bueno, es lo que está aconteciendo aquí en la avenida Colosio, cruce con calle Ecuador, seguidores de Tiempos Noticias, donde pues, aparte de que lo atropellan, lo golpean. Pues bueno, está cerrada parcialmente la avenida Colosio debido a este hecho de tránsito. Ya el motociclista, el repartidor, pues va a ser atendido por los paramédicos de la Cruz Roja aquí en la avenida Colosio, donde se registró pues este percance vial, seguidores de Tiempos Noticias. Y como les comentamos, pues ya los paramédicos ya van a valorar a esta persona al interior de la ambulancia, debido a que pues bueno, lo atropellaron y aparte lo golpean otras personas que vinieron a hoy sí que apoyar al conductor de la camioneta, que pues solo venía con un menor esta persona. Pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias. Les invitamos a darle like y a compartir las transmisiones que estamos haciendo en vivo, donde pues se registró este hecho de tránsito aquí en la avenida Colosio, cruce con calle Ecuador. Y pues bueno, usted vio el pleito que se armó aquí en la avenida. Pues es lo que está aconteciendo, ya agentes de vialidad están dando el aspecto vial aquí en el lugar, debido a que se está haciendo el tráfico fuerte. Hay una motocicleta más asegurada que no estuvo involucrada en el hecho de tránsito, pero fueron de las personas. Ya está libre. Fueron de las personas que vinieron y golpearon al hombre de dominos, al repartidor de dominos. Y pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias. Muchísimas gracias a todos por estar al pendiente. Les invitamos a darle like y a compartir para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestra ciudad. Seguidores de Tiempos Noticias, que pase muy buenas noches. Les invitamos una vez más a darle like, a compartir. Pues bueno, ya el motociclista lesionado pues ya está siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja aquí en el lugar, mientras que agentes de vialidad están tomando conocimiento de lo sucedido en este hecho de tránsito, donde pues bueno, estuvo muy feo el choque, debido a que la camioneta salía de la calle Ecuador, el motociclista venía sobre la avenida y aparte pues terminó atropellándolo, encendió la camioneta, se hizo para atrás y después y volvió a hacer para adelante esta persona. Y pues bueno, es lo que aconteció. Ya se lo llevaron asegurado a la Fiscalía General del Estado. De igual manera se armó el pleito entre las familias de estas personas y fue entre vecinos. Pues es lo que aconteció, seguidores de Tiempos Noticias. Ya lo vieron ustedes en sus imágenes. Les invitamos a darle like y a compartir las transmisiones de nuestra página para que usted siga enterado de lo que acontece en nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Vamos con ustedes, vamos a ganar.